Le agradecemos a la profesora Lustig por esta ponencia magistral e inmediatamente vamos a dar paso al segundo panel titulado Hacia un nuevo pacto social en la región. Invitamos al moderador, señor Jorge Srur, representante por Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, a subir al escenario. Y además a los panelistas, Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de Argentina, Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de Argentina, Pablo Gentili, secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la Nación, Victoria Tolosa Paz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Argentina, y Luis Scasso, director de la Oficina de Argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Bienvenidos a todos ellos. Bueno. ¿Cómo andás? Bueno, falta Pablo. Bueno, ¿cómo seguir después de esta clase magistral, no? Antes que nada, le quería dar un agradecimiento tanto al gobierno argentino como a CAF, al gobierno argentino por la posibilidad que me ha dado de representarlo ante el directorio del BID, y a CAF, que ha sido mi casa en estos últimos 4 años, por permitirme seguir siendo parte de su familia, y que es así como me siento, y que particularmente al presidente Carranza y a todos los colegas que han compartido conmigo estos años, les quería agradecer acá con todo este grupo de gente que nos está acompañando. Este panel que sigue va a seguir, dar un paso más adelante sobre lo que nos acaba de presentar Nora Lustig, la doctora Nora Lustig. Durante estos últimos años hemos tenido un crecimiento en los indicadores sociales en términos más negativos, en términos de aumento de la pobreza. 6 millones de personas han pasado a la pobreza extrema, y esto está reflejándose en un aumento de la insatisfacción en la democracia, que el doctor Vélez esta mañana lo resaltó al marcar un 70% de la población latinoamericana que hoy se siente disconforme con la democracia. Esto está expresándose en las calles de las distintas ciudades de América Latina y nos está obligando a todos a empezar a pensar el problema de la desigualdad tan fuerte como se ha ido pensando en estos años el problema de la productividad o el problema del crecimiento. Para esto está este panel, para meditar sobre la desigualdad, analizar la desigualdad en sus distintas dimensiones y salidas a ese problema que resulten potables. En el día de ayer, el presidente Fernández mencionó la necesidad de trabajar desde los que están, desde los últimos, para llegar a todos, como una forma de enfocar la desigualdad y un camino para hacerlo, que es la idea de construir un consejo, además de un conjunto de políticas, un consejo económico y social para trabajar el desarrollo con inclusión pensando en el largo plazo. Acá tenemos a un grupo de constructores de ese pacto social. Algunos que lo están construyendo a nivel regional, otros que lo están construyendo a nivel nacional, y vamos a apelar a su experiencia para ayudarnos a pensar cómo puede construirse ese nuevo pacto social para la productividad, para mayor productividad, para menor desigualdad en la región, en las distintas formas en que éstas se expresan. Así que agradezco también a los participantes porque tenemos un tiempo que es escaso y tienen ellos, cada uno de ellos, un currículum generoso, y por lo tanto vamos a pedirle a todos que puedan acceder a los currículum completos en la página del evento de CAF. Y mientras tanto, le vamos a dar más tiempo para que puedan compartirnos sus ideas, comenzando por Rebeca Greenspan, que es la secretaria general iberoamericana y que además ha sido vicepresidente de Costa Rica y tiene una enorme y extensa trayectoria, tanto académica como en la función pública. Bueno, muchísimas gracias. Primero, feliz aniversario a la CAF. Gracias por invitarnos y, por supuesto, al gobierno de Argentina y a Gustavo Vélez por la magnífica, además, exposición que han hecho ambos. Así que muchas gracias y un placer estar con un panel de tan altísimo nivel con todos ustedes. A mí me parece que vale la pena comenzar a hablar de nuevo del pacto social, ¿no? Así es como se llama este panel. Y yo creo que ese es un tema que debemos abordar en
conjunto. Decía Gustavo Vélez, precisamente en su magnífica intervención, que hay que construir un nuevo pacto social, pero el pacto social hay que construirlo, no es que nos pongamos en un escritorio a ver cuáles son los elementos de un pacto social, hay que construirlo en un proceso político. Y yo creo que para empezar hay que entender que hablamos de la desigualdad, pero en realidad estamos hablando de muchas desigualdades, porque así es como lo siente la gente. No es solo la desigualdad de ingreso, la gente siente que hay una falta de reciprocidad de las instituciones del Estado con respecto a su realidad cotidiana, ¿no? Y yo creo que hay que empezar, por tanto, en un ejercicio de humildad y en un ejercicio de oír a lo que está sintiendo la ciudadanía. La ciudadanía no siente solo la falta de ingreso, también siente la falta de atención, como digo, a su realidad cotidiana. Siente la falta de atención institucional, inclusive de respeto, de ser tratado con respeto y con dignidad por parte de las instituciones. Yo digo que un poco lo que le ha pasado a América Latina, como en muchos de los procesos de cambio acelerado que tenemos en este momento en el mundo, es que no todo cambia al mismo tiempo y las instituciones se han quedado rezagadas con respecto a la sociedad y a la economía y por tanto tienen que dar un salto cualitativo para poder responder, porque nuestra ciudadanía ya no está pidiendo solo acceso a los servicios, está pidiendo calidad en los servicios. Y eso es así en educación, y eso es así en salud, y eso es así en la seguridad pública, y eso es así en el sistema de justicia, eso es así en el sistema de transporte, donde por lo menos para las mujeres, por ejemplo, las horas que pasamos tratando de ir a nuestro trabajo se convierte en un elemento adicional de desigualdad y de carga sobre nuestra vida y sobre nuestras posibilidades de ingreso y de salario. Entonces, lo primero es cómo vamos a transformar nuestras instituciones para responder a una ciudadanía distinta, una ciudadanía que es mucho más exigente hoy de lo que lo fue en el pasado y donde está pidiendo un cambio en términos de nuestro sistema institucional. Yo creo que lo segundo es que tenemos que preguntarnos qué es lo nuevo en este pacto social. Yo creo que una novedad que ha surgido con fortaleza en nuestros países es el movimiento feminista. Es que la equidad de género está hoy en día en el centro de ese nuevo pacto social, cosa que no estuvo en el pasado. El pacto social que tenemos hasta hoy en día no tenía en el centro de ese pacto social necesariamente la equidad de género. Hoy la equidad de género está en el centro del pacto social que hay que construir. Y el tercero es un mercado distinto. Y yo creo que se mencionaba precisamente en el panel anterior. O sea, hoy en día no queremos empresas que estén preocupados solamente por la maximización de utilidades. Queremos construir un sector empresarial que está preocupado mucho más ampliamente por la inclusión social y por la sostenibilidad. La empresa del futuro tiene que alinear sus valores con las nuevas generaciones. Y para eso tenemos que construir un marco legal que permita que el único elemento, el único objetivo de un emprendimiento o de una empresa no sea necesariamente la maximización de utilidades, sino también los objetivos de inclusión social y de sostenibilidad. Y decía Gustavo Vélez que tenemos que construir métricas distintas. Sí, tenemos que construir métricas distintas también para ver cómo están cumpliendo las empresas con esa nueva realidad que queremos construir, que es un mundo en que los actores privados, los actores sociales, tengan que responder a un pacto social distinto en la región. Y por último, se hablaba del pacto fiscal, ya lo decía Nora muy fuertemente, ya lo decía Alicia en el primer panel. Bueno, no podemos estar con un pacto fiscal que tenga dos problemas. El primer problema es el que puede hacer más pobres a los pobres, ¿verdad? Ese es un problema grave si tenemos un sistema fiscal que hace eso. Pero el segundo problema es
Conversábamos con Nora, cuando yo conocí a Nora la primera vez, todavía estaba la dictadura en Chile y fuimos a un seminario precisamente en CEPAL, en aquel tiempo, donde hablábamos del ajuste con rostro humano. Y tuvimos una discusión muy fuerte con una persona del gobierno de Pinochet que nos vendía como bueno todo lo que habían hecho, por supuesto, en el área social. Y nosotros, tanto Nora como yo, discutíamos ese punto. Y Nora le decía, ves que no puede ser que la redistribución sea quitarle a la clase media para darle a los pobres, pero el otro sector queda totalmente intacto. Si los que pagan los impuestos también son los sectores medios no se pueden quedar sin tener un pacto con las instituciones del Estado, porque los sectores medios sienten precisamente en lo que hemos visto en este tiempo en nuestra región, que se ha roto la reciprocidad que hay entre su apuesta por construir la democracia, su apuesta por la nueva ciudadanía, su apuesta por las instituciones, y las instituciones deciden entonces excluirlos de todos los bienes públicos que debemos construir en conjunto. Entonces, ese pacto social tiene que ser un pacto social en que los sectores medios reciban también del Estado en reciprocidad a lo que aportan a la sociedad como un todo. Y por tanto, si vamos a efectivamente a un nuevo estado de bienestar, si vamos a un nuevo pacto social, no podemos excluir sectores de la población en un esfuerzo de cohesión social como el que tenemos que tener para poder hacerlo exitosamente en el futuro. Bueno, los 5 minutos que siguen son para la primera presentación de la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de Argentina, la arquitecta María Eugenia Bielsa, que ha sido vicegobernadora de Santa Fe y una experta en todos estos temas de vivienda y de inclusión social a través de infraestructura territorial. Bueno, buenas tardes o buenos días a todos y a todas, o a todas y a todos. Vamos a usar las dos acepciones. Luego, muchas gracias al presidente de la CAF, a Luis Carranza y a Gustavo Vélez, porque claramente plantearon el esquema, digamos, el contenedor en donde se da esta discusión con muchísima claridad. Y me parece que a esta altura del panel y la conferencia que acabamos de escuchar de Nora, podríamos decir que en un nuevo pacto social debemos partir de algunas ideas que, a mi juicio, ya quedaron consolidadas, ¿no? Contraponer la cultura de los privilegios a la cultura de la igualdad. Estamos acá hablando fundamentalmente de eso. Trabajar sobre complementariedades y no sobre competencias, en el sentido de cómo nos podemos hacer más potentes entre nosotros. Lo digo esto a nivel de los estados nacionales, provinciales, municipales y regionales. Y también en esta idea del pacto, en relación a lo que decía recién Rebeca, me parece que yo pondría en este orden una nueva alianza. Una nueva alianza que tenga que ver con un fuerte compromiso entre la sociedad en este orden, ¿no? Entre la sociedad, comparto con vos, que la equidad de género es un tema que hoy nos atraviesa en todo el mundo, pero fundamentalmente es un gran logro de los sectores jóvenes, de la misma manera que las políticas que tienen que ver con el medio ambiente, y ahí la sociedad está diciéndonos, nos está marcando un camino, el Estado y el mercado. Digo, esa sociedad tiene que poner, esta articulación tiene que poner en primer lugar a la sociedad en su conjunto. Y también para hacer una reflexión que me parece que a lo mejor nos puede ayudar, yo creo o siento que, por lo menos en nuestro país, los argentinos no están desconformes con la democracia, están desconformes con su vida en democracia, lo cual es, digamos, no están pensando
en un fantasma de volver a otras formas de gobierno, sino que están pensando en que la democracia les responda de mejor manera. Y paradójicamente, esto también se discutió cuando inició el gobierno del doctor Alfonsín. Quiero decirlo porque me acuerdo de un artículo específicamente que debatía esta cuestión. ¿Qué esperamos de la democracia? Partiendo de ahí, digamos, desde este lugar, nosotros, lo decía recién Alicia, nosotros creemos que la equidad territorial cabe a la región, pero también nos cabe al país. Nosotros hemos decidido poner, digamos, renombrar el área de esta manera. Aunque nos sigan diciendo ministra de Vivienda, porque cuando entramos es más, cuando uno entra a algún lugar es más corto, pero desarrollo territorial y hábitat tiene un sentido profundo. Tiene el sentido de pensar que no todas las regiones de este país son iguales, ni todas las regiones de nuestras provincias son iguales. Yo vengo de una provincia, Santa Fe, que tiene las mismas lógicas de las que debatimos aquí, las mismas situaciones entre un centro, un sur y un norte. Y un país que también tiene esa misma lógica entre demandas que tienen que ver con las realidades locales del centro, del sur y del norte. Y que a lo mejor a veces las políticas están diseñadas únicamente desde las visiones centrales. Por lo cual las políticas universales en términos de hábitat no satisfacen. Y esto es la primera conclusión que tomo de todo el debate que se está dando. Si bien tenemos convicción, tenemos que lograr adaptar estas políticas, estas demandas que no son iguales en el norte, que no son iguales en el sur, que no son iguales en el centro, que no son iguales en el campo. Cuando hablamos de déficit habitacional, mucho se habla estos días, porque realmente es una deuda pendiente en el Estado argentino, y voy a bajar específicamente al área que me toca conducir. Hablamos de 3.800.000, con todas las observaciones que nos hizo Nora, ¿no? De cómo medimos los datos. Creo que tenemos que medir los datos, efectivamente, como decía el ministro Vélez, con nuevas métricas. Pero realmente hablamos de un número consensuado, que a lo mejor no es el exacto, pero consensuado, de 3.800.000 personas o familias que están, digo personas o familias porque los modos han cambiado de habitar, que están demandando alguna solución respecto a la vivienda. Pero ese universo no es todo igual, no todo es de la misma forma. Allí tenemos jóvenes que aspiran a su primera vivienda, jóvenes que deciden tener una propuesta de alquiler donde el Estado intervenga y que piense en elementos innovativos para convivencia, porque están pensando en que no se van a quedar en un único lugar y están pensando en la movilidad y no están tan arraigados al tema de la propiedad. Sectores que de familias que tienen adultos mayores, donde no tenemos a lo mejor una oferta porque se prioriza la familia, pero fundamentalmente, y esto me parece que es lo que pone un cartel rojo, digamos, lo que prende las luces en esto de la equidad, tenemos cerca de 4.416 asentamientos informales sobre los que estamos decididos a trabajar. Y esto significa 4 millones de personas que viven bajo la línea de pobreza y que viven en condiciones de falta de atención, no solo en términos del hábitat y no solo en términos de la vivienda, sino en términos de cuestiones casi subsistenciales como pueden ser la salud o la enfermedad, como puede ser el acceso a los servicios o el no acceso a los servicios, como puede ser la capacidad para estar vinculados o estar plenamente integrados en este mundo al que estamos apostando, que es el mundo del conocimiento. Entonces yo quería decir que una de las decisiones que tomó el Ministerio y que tuvimos un enorme acompañamiento de CAF, por eso lo quiero remarcar, luego tendré posibilidad de ampliar, es
desarrollar un área que se llama Secretaría de Integración Sociurbana, donde vamos a poner en acto aquella vieja esperanza que era el Registro Nacional de Barrios Populares. Hoy el Registro Nacional de Barrios Populares, a través de una serie de programas, se va a poner en acción. Y en la próxima intervención, dado que ya llegó mi momento, voy a desarrollar con más detalle cómo lo vamos a poder hacer y con qué intención lo queremos hacer. Porque esto tiene que ver con atacar los niveles más bajos de la desigualdad. Bien. Bueno, ahora son los 5 minutos del ministro de Obras Públicas de la Nación Argentina, Gabriel Catopodis, exintendente de San Martín y un experto en construcción de consensos sociales con los movimientos populares en Argentina. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Agradecerle también a los organizadores, a la CAF por la invitación. Muy breve en esta primera introducción, con dos sensaciones que creo que en general compartimos. Por un lado, la democracia puesta en cuestión, sobre todo en la región, en función de la sobreexpectativa que pone el ciudadano de a pie en que el sistema democrático le permita mejorar sustancialmente su calidad de vida. Y con eso me parece una sobreexpectativa que propone la sociedad sobre el sistema democrático que no se resuelve satisfactoriamente. Y entonces la sensación de que está en cuestión, como bien decía María Eugenia, no el modelo democrático, sino la forma en la que la democracia garantiza mejor calidad de vida en el seno de nuestras sociedades. Pero también me parece que está en cuestión el desarrollo y la eficacia de los pactos y de los consensos como herramienta vinculante con la vida cotidiana de nuestras sociedades. No me queda tan claro que, así planteado, de manera genérica, aparezcan los pactos, los consensos, como lugares atractivos para nuestras sociedades en términos de pensar cómo esos pactos, a lo largo de estas últimas décadas, han demostrado capacidad para resolver de manera concreta y tangible los problemas que tiene nuestra sociedad. Y creo que son entonces dos temas bien profundos que no los vamos a agotar en este panel, pero que sí están bien planteados por los organizadores. Sí me atrevo a aproximar alguna reflexión fundamentalmente sobre lo segundo, sobre un poco el título y el tema del panel, y que es pensar cómo estos pactos, estos consensos, estos acuerdos pueden generar procesos virtuosos en nuestras sociedades y cómo esos acuerdos y esos consensos, esos pactos pueden generar una vida más amigable, más humana, más inclusiva en nuestras sociedades. Y me permito 3 o 4 ideas muy generales. La primera es el rol del Estado. Estoy convencido que cualquier proceso en la construcción de acuerdos y de consensos estratégicos, construcción de pactos, requieren de un rol del Estado fuerte. Requieren que el Estado, en la región y en la Argentina, recuperen plenamente las capacidades estratégicas y fundamentalmente la capacidad de hacer efectivas sus decisiones. Una segunda cuestión que me parece importante mencionar es de qué manera estos pactos, como bien decía la ministra de Hábitat,
son un registro y representan un diálogo plural y federal con todo el territorio. ¿De qué manera esos consensos, esos consejos, están cargados fuertemente de un anclaje territorial que reconozca las distintas diversidades y también que se haga cargo de las diferentes inequidades territoriales y sociales que tiene la región y particularmente un país extenso como la Argentina? Una tercera cuestión que me permito mencionar tiene que ver con el diálogo con la sociedad civil. Muchas veces estos pactos son vistos, y estos acuerdos, estos consejos son vistos como figuras superestructurales, ¿no? Como acciones que están lejos y distantes de la vida cotidiana del ciudadano. Y creo que hay ahí una tarea en el diálogo con la sociedad civil, con los organismos y las instituciones de nuestra sociedad, que permita que esas figuras sean más tangibles, sean más cercanas, sean de alguna manera más vinculantes en las expectativas que tiene cada ciudadano y cada ciudadana cada vez que se presentan este tipo de propuestas. Y creo que un cuarto aspecto tiene que ver también con las prioridades, tiene que ver con la necesidad de fijar algunas agendas que son impostergables y que tienen que poder compatibilizarse, tienen que poder articularse con esa visión de mediano y largo plazo que naturalmente conllevan estos procesos. Creo que son desafíos que se tienen que poder armonizar. La de pensar la Argentina en un proceso de desarrollo a mediano y largo plazo y en ese sentido cuáles son los objetivos, cuáles son las políticas, cuáles son los indicadores que tenemos que fijar, pero al mismo tiempo de qué manera concreta, cercana, inmediata, podemos dar cuenta de resultados a partir de modificar, digamos, de manera periódica, distintos aspectos en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Hay una decisión del presidente Alberto Fernández de poner en este Consejo Social y Económico buena parte de los objetivos que tiene que recorrer el país. Allí hay un objetivo muy, pero muy claro, que tiene que ver también con la convocatoria de esta jornada, que es qué necesitamos para desarrollarnos, qué necesita la Argentina para ser un país estable, serio, moderno, sostenible. Y creo que en ese sentido aparecen también una o dos cuestiones que el presidente ha mencionado con mucha fuerza. El Consejo Social, el Acuerdo Social, como herramienta para repartir de manera más justa y más equitativa los esfuerzos y las responsabilidades. Y en segundo lugar, la necesidad de construir Estado, sociedad civil y sector privado los acuerdos necesarios que permitan que estos objetivos de alguna manera se puedan sostener en el tiempo, que no sean estos procesos de crisis recurrentes y que no sea la idea de ir de una banquina a la otra, del famoso péndulo, lo que marque la agenda pública de la Argentina en los próximos años. Creo que hay muchos aspectos vinculados a la construcción de este consenso y de este acuerdo que parecen obvios, pero seguramente lo obvio en la Argentina hoy de alguna manera se tiene que anteponer a los desquicios, a las irracionalidades, a las desigualdades que vienen marcando buena parte de las conductas y de los comportamientos de nuestros gobiernos en la región. Entiendo que desde nuestro ministerio también tenemos una responsabilidad enorme en poder aportar en la construcción de esos grandes acuerdos y grandes consensos. En el caso nuestro, sin duda, una agenda impostergable es llegar con el agua y con el saneamiento a los más de 7 millones de argentinos que no tienen agua segura y a los más de 20 millones de argentinos que no tienen
desagües cloacales en condiciones y de calidad. Romper con esta idea de que en la Argentina, dependa donde uno viva, tiene más o menos agua potable, más o menos desagües cloacales, más o menos una escuela cercana o más o menos una política sanitaria de calidad. Tenemos que poder garantizar ese piso de dignidad, ese piso de bienestar. Tenemos que lograr que esos sean bienes públicos y en tanto bienes públicos sean derechos y un Estado que asegure el ejercicio pleno de cada uno de esos derechos. Muchas gracias. Bueno, ahora los 5 minutos de Pablo Gentili, que es Secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la Nación y ha sido Secretario Ejecutivo de Claxo. Buenos días a todas, a todos. Quiero agradecer al presidente de la CAF, Luis Carranza, felicitar a la CAF y a todo su equipo por este festejo tan importante. El papel de la CAF para promover el desarrollo en América Latina ha sido fundamental y lo seguirá siendo en los próximos 50 años. También a Gustavo Vélez y a todas las participantes de este evento. Hablar de pacto social en el caso de la educación hoy es casi una redundancia porque hoy es un día muy especial para los que trabajamos en la educación argentina, porque están comenzando las clases. Y esto no debería decirnos nada especial, pero sí lo es en una Argentina en donde en los últimos años comenzar las clases el día previsto y cumplir los días legales de clase parecía casi un milagro o el resultado de una arquitectura de acuerdos y de diálogos que no se realizaban, porque lo que han hecho muchos de nuestros gobiernos conservadores en América Latina durante los últimos años es reducir, cerrar, clausurar los espacios de diálogo social que son fundamentales para la elaboración, la construcción de cualquier tipo de pacto en una sociedad democrática. ¿Por qué comienzan las clases hoy en la Argentina? Porque el presidente Alberto Fernández tuvo la decisión política de reabrir la paritaria nacional docente que permite que se reúnan en una misma mesa para dialogar a pesar de sus diferencias la comunidad educativa a través de sus ministros y ministras de educación de las 24 jurisdicciones nacionales, el Ministerio de Educación, los sindicatos docentes y los representantes de las universidades nacionales discutiendo y presentando, exponiendo sus acuerdos y sus diferencias. En la Argentina comienzan hoy las clases porque comienza a estructurarse la política pública en educación a partir del diálogo, del respeto y también de la capacidad que tienen estos diferentes sectores representantes, insisto, muchas veces de intereses diferentes, de ponerse de acuerdo para poner por delante las principales prioridades de la agenda pública nacional, como es la educación. Y la educación es fundamental, no solo porque es un derecho fundamental que garantizan nuestras constituciones, sino porque siempre aparece como el principal referente en cualquier política de desarrollo. Nora Lustig nos mostraba el papel fundamental que tiene la educación en la promoción de cualquier política de igualdad en nuestros países. Y esto se reconoce, sin lugar a dudas, como una cuestión central al promover cualquier política de pacto social, porque para poder reducir los altísimos niveles de desigualdad, pobreza y exclusión que viven nuestros pueblos en América Latina, la educación parece ser una plataforma fundamental. Para avanzar en un pacto social educativo hay que reconocer esto, porque esto sin lugar a dudas es central. Y la primera conclusión de esto es que si la educación es tan central, hay que dotar a la educación de los recursos necesarios para que pueda funcionar en buenas condiciones. No sirve comparar a los países de América Latina con el resto del mundo solamente a partir de los resultados de las pruebas de PISA que promueve la OCDE. Porque estas pruebas muestran algo bastante elemental, que en nuestros países las posibilidades de aprendizaje de los más pobres son cada vez más reducidas en la medida en que se reducen las oportunidades, inclusive de permanencia de los pobres en el sistema educativo. Nada nuevo nos dicen las pruebas PISA, o en todo caso lo que nos están diciendo es lo que siempre hemos sabido, es necesario invertir y poner la educación en el centro de las prioridades de inversión en materia de política pública. Y esto supone un esfuerzo muy grande por parte de nuestros países, porque a pesar de que América Latina vive el ciclo más largo de estabilidad democrática durante todos estos años, por lo menos del siglo XX o del siglo XXI, el siglo XX y el siglo XXI, muchos gobiernos democráticos
parecen olvidarse que la principal responsabilidad que tiene un gobierno democrático es cumplir las leyes que el Estado Democrático de Derecho ha establecido. Y lo que vemos, si hiciéramos un cuadro como el que nos presentó Nora Lustig, sobre quién respeta la ley en educación en los gobiernos de América Latina, podríamos ver que así como los gobiernos progresistas, ella dijo de izquierda, pero yo, si digo de izquierda estando en el gobierno, y que este es un gobierno de izquierda, por ahí genero alguna controversia, los gobiernos progresistas lo que hacen no solo es invertir más en el área social promoviendo un aumento del salario mínimo, que es la mejor forma de generar más igualdad, sino que también invierten más en educación y hacen una cosa que parece mágica en América Latina, respetan la ley. En la Argentina la ley dice que la inversión en educación se tiene que aproximar al 6% del Producto Interno Bruto. Se logró hace 5 o 6 años atrás en la Argentina. En los últimos 4 años se perdió. Perdimos más de 20% de la inversión directa en educación durante estos últimos años. Por lo tanto, establecer un pacto educativo en el un pacto social en el campo de la educación supone revertir este ciclo de desinversión y abandono de la educación, que es un ciclo de abandono de los derechos sociales fundamentales. Voy a dar dos datos antes de concluir. En la Argentina se lleva adelante hoy una de las políticas públicas más importantes, no solo por la centralidad que tiene en la prioridad del gobierno del presidente Alberto Fernández, sino para la calidad y las oportunidades de vida de millones de argentinos y argentinas, que es el Plan contra el Hambre. El Plan contra el Hambre prevé una inversión de 1.000 millones de dólares, que son fundamentales para garantizar esto, que es nada más y nada menos lo que, ¿se acuerdan?, alguna vez dijo Lula cuando inició su gobierno, que los brasileños, en este caso los argentinos, nunca nos imaginamos en esa situación, almuercen, coman y cenen. 1.000 millones de dólares. En la Argentina, 6 años atrás, 1.000 millones de dólares se invertía solamente en uno de los programas fundamentales del Ministerio de Educación, que era el programa Conectar Igualdad, que desarrolló un programa de conectividad y distribución de computadores a gran parte de las escuelas argentinas, fundamentalmente las de menores recursos. Estamos hoy desarrollando un plan contra el hambre con los recursos que solamente se desarrollaba un programa educativo. Este centro, que tiene una de las 6 salas con mejor acústica del mundo, el Centro Cultural Kirchner, costó lo que hoy costaría poder desarrollar un programa para mejorar las condiciones de infraestructura básica. Como dijo el ministro Catopodis, no tenemos agua en las casas y tampoco en muchas escuelas argentinas. Tenemos que llevar aguas a las escuelas argentinas, tenemos que llevar condiciones de salud para nuestros niños y nuestras niñas. Y llevar adelante ese programa es hoy un esfuerzo enorme de un gobierno nacional que va a gastar lo que nos gastamos en construir esto. La Argentina ha cambiado significativamente y los esfuerzos tienen que estar dados en poner, insisto, en la prioridad de inversión en el centro de las atenciones públicas, no solo de los que estamos en la educación, sino de los que estamos afuera, y esto es lo que el ministro Nicolás Trotta está tratando de hacer. ¿Cómo? Para concluir, perdóname, escribímelo. Me gustaría decirles que hay un segundo aspecto sobre el cual me desarrollaré en la intervención, que es que la educación tiene que ser un eje central de cualquier pacto social, porque ya corresponde a uno de los objetivos fundamentales de la Agenda 2030. Estamos hablando poco de esa agenda y esa es la agenda que debería guiar la política pública en todos los gobiernos de América Latina y del mundo. Muchas gracias. Bueno, el turno de Victoria Tolosa Paz, que es secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Políticas Sociales de Argentina. La contadora Tolosa Paz ha tenido una gran participación en los temas de programas contra el hambre y en los temas de equidad nutricional también. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecer, por supuesto, a la CAF esta invitación. Por supuesto, a su presidente, a Gustavo Vélez y a Cristina Cinelli por convocarnos y por entender la enorme necesidad de que la Argentina contra el hambre pueda, en definitiva, empezar a articular y a integrar las políticas sociales de este país. La verdad que para nosotros, desde el gobierno de Alberto Fernández, la convocatoria Argentina contra el Hambre busca principalmente, y por eso está en la órbita de la coordinación del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, busca justamente entender el drama y el flagelo del hambre no como únicamente un drama que se va a resolver con un tema únicamente de nivelar ingresos, que por cierto es muy importante y fue lo más urgente que hemos hecho en estos 81 días de gobierno, sino que entendemos algo que Latinoamérica lo entiende muy bien
y que fue parte de la presentación de Norma, en términos de que la pobreza es multidimensional en la Argentina, que el drama justamente de la pobreza tiene primero que asegurarse un piso de ingresos mínimos y que en la Argentina hay una experiencia muy importante que fue la asignación universal por hijo que garantizó justamente ese nivel de ingreso a las familias que tenían el empleo de manera informal, pero que luego nosotros nos parece, desde la gestión de Alberto Fernández, que claramente Argentina contra el hambre tenía que tomar medidas urgentes en el corto plazo y para eso lo que explicaba recién con mucha precisión, la política de la tarjeta alimentar, la política de los 70.000 millones de pesos durante este 2020 destinadas a aquellas mujeres que no pueden esperar. Cuando digo mujeres porque son en el 90% de los casos las titulares de las que hasta ayer y hasta hoy perciben únicamente como ingreso familiar la UH o la asignación familiar como la conocemos. ¿Por qué empezar por ahí? Empezar por ahí porque es parte de la convocatoria de Alberto Fernández de empezar por aquellos que no pueden esperar. Aquellas que no pueden esperar, justamente, y por eso es la agenda transversal de género, son las mujeres pobres de la República Argentina. Son las mujeres que hacía referencia a Rebeca, son las mujeres a las que tiene destinada toda la política de la integración sociourbana la ministra Bielsa. Son el 85% de los hogares monoparentales sostenidos en estas 44.000 hectáreas de barrios populares que tenemos en la Argentina, a lo que hacía referencia la ministra Bielsa. 4.416 barrios populares. Esa agenda que no puede esperar, que es la agenda de género del aquí y ahora, esa agenda a la que hace referencia Gabriel Catopodis cuando dice que el acceso al saneamiento y al agua potable es el primer derecho que debe garantizar un Estado cuando quiere combatir al hambre. Que todo este esfuerzo de la tarjeta alimentar, que todo este esfuerzo, en todo caso, de organizar la matriz productiva de alimentos no tiene ninguna razón de ser si luego se va a ir por la alcantarilla de no poder garantizar que ese alimento se ingiere y se consume con agua de calidad. Por eso, para nosotros es central, y me alegro de estar compartiendo este panel, porque la agenda nuestra de la integralidad de la política social tiene que ver con entender que la prioridad de la ministra Bielsa es ese universo de las 44.000 hectáreas a integrar al derecho a la ciudad, pero es la agenda, sin lugar a dudas, de los 7 millones de personas que Catopodis tiene como objetivo central para garantizar el saneamiento y el agua potable. Pero también tiene que ver con la articulación central de la agenda educativa. Cuando nos juntamos con el equipo de Nicolás Trotta y con el equipo de salud, nuestra agenda tiene que ver con de qué manera la Argentina en este 2020 empieza a diseñar una política que primero garantice el piso de ingresos. Pero luego de garantizar ese piso de ingresos por el que ya empezamos a destinar esos 70.000 millones de pesos, debemos ver de qué manera trabajamos por primera vez, me animo a decir yo, luego de tantas crisis alimentarias, la más presente para nosotros fue la crisis sin lugar a dudas del 2001, en aquel estallido social, que buscamos como país buscar por primera vez el intento de una política universal como fue el Jefas y el Jefes de Hogar. Que no fue universal como lo sí fue la UH, pero luego nos encontramos 10 años después viendo que a esa política de ingresos debíamos empezar a pensar y repensar una matriz productiva de alimentos. Fernández, nuestro presidente, nos invita desde Argentina contra el hambre a que pensemos y repensemos cómo podemos vivir en un país que se jacta de producir alimentos para 400 millones de personas, aunque el número es bastante quizás inexacto en términos de que no solamente exportamos alimentos, sino que exportamos en todo caso alimentos no para consumo humano, sino para alimentar, por ejemplo, a los cerdos del mundo. Pero ¿cómo podemos vivir en un país que tiene como principal recurso para desarrollarse la producción de alimentos? ¿Cómo podemos pensar que esta crisis alimentaria y social tiene una medida urgente, que es nivelar los ingresos, pero que es trabajar con la misma potencia y decisión, la decisión de impulsar matriz productiva local y regional para generar el desarrollo que necesitamos como país para ponernos de pie? Yo en realidad me quiero quedar con esta idea de que esta Argentina contra el hambre por primera vez es una gran convocatoria, no es un plan de gobierno como dice el presidente, es una convocatoria a cada uno de los argentinos y argentinas, a cada uno de aquellos que trabajamos justamente por construir esa Argentina del desarrollo con equidad. Pero esa Argentina del desarrollo con la equidad tiene la heterogeneidad de una Argentina federal
que tiene posibilidades de desarrollo entendiendo la diversidad de nuestra matriz productiva en términos de la capacidad que tenemos para producir alimentos. No estamos en una tierra arrasada producto de nuestra falta de recursos naturales para poder desarrollarnos. Estamos en una Argentina que tiene recursos naturales, que tiene capacidad de producción de alimentos, que tiene tierra para poder producir alimentos. Alimentos que primero el Estado debe garantizar que lleguen a los 45 millones de habitantes, para luego en todo caso y al mismo tiempo soñar con una agenda de exportación. Pero no podemos pensar en todo caso que el desarrollo va disociado de esta capacidad que tenemos de poder garantizar el alimento a nuestros compatriotas. Alberto dijo ayer algo, Fernández, que para nosotros fue muy central. Para nosotros, cuando él habla de la deuda, habla justamente de la capacidad de pagar, pero no a costa del hambre y de la destrucción de los sueños de la Argentina argentina. Nuestros sueños son construir esa Argentina federal, construir esa matriz productiva de alimentos, por supuesto con los elementos que tienen los estados para poder legislar, redistribuir y volcar la carga impositiva al servicio justamente de desarrollarnos y garantizar el alimento para nuestros habitantes. De esa manera, en todo caso, vamos a lograr una agenda que también tiene que ver con el arraigo, que tiene que ver con que si desarrollamos localmente y regionalmente nuestras jurisdicciones, vamos a poder lograr algo que la Argentina viene resolviendo de atrás, que es justamente el drama de nuestros barrios populares, o en alguna época llamados villas de asentamientos. Ese registro nacional de barrios populares al que hace mención la ministra Bielsa tiene que ver con que esa radiografía en todo caso es el fracaso de no haber tenido un proyecto de desarrollo en términos de cuál es la salida, cuál es la esperanza de esos miles y cientos que se asientan en nuestros conurbanos. Cuando digo nuestros conurbanos, no es solamente el conurbano de la provincia de Buenos Aires, son nuestros grandes conurbanos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Para lograr justamente motorizar esta Argentina, para ponerla realmente de pie, yo creo que la agenda del hambre tiene mucho que ver con la agenda de la matriz productiva de alimentos para el consumo de nuestros compatriotas. Y creo que a partir de ahí vamos a lograr justamente entender la pobreza de manera multidimensional. ¿Cuál es el acceso de verdad de los sectores más desprotegidos? No solamente al ingreso y a la oferta de alimentos saludables, sino, por supuesto, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda digna, el acceso al saneamiento y al agua potable y, por supuesto, el acceso al sistema educativo y, fundamentalmente, el acceso al trabajo formal y al sistema de previsión social para poder decir, en todo caso, que somos garantes de construir una Argentina con los derechos constitucionales para todas y todos. Muchas gracias. Bueno, va a cerrar esta primera vuelta en este panel. Estamos en el licenciado Luis Escaso, que es director de la Oficina Argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y ha sido exdirector de Cooperación Internacional de la OEI. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias igualmente a la CAF, a Gustavo Vélez, a Cristian Asinelli y Santiago Rojas por esta cordial invitación. El problema de hablar al final es que ya no sé qué voy a decir, porque la verdad que las exposiciones previas han sido ricas y sustantivas. Quisiera puntualizar algunos temas donde me quedó algún hueco para hacer algunos comentarios. El primero, lo importante que son los pactos en términos de decisión política. Los pactos no son procesos espontáneos que se producen en la sociedad por la interacción de sus fuerzas. Requieren decisión política, conducción política, consenso y la identificación de que hay problemas compartidos por todos y que esos problemas son importantes, como lo son los problemas sociales. Lo segundo, haciendo referencia a lo que comentaba Pablo y Nora Lustig, es que en este campo de los pactos y del pacto social, el rol de la educación tiene un lugar central, no exclusivo, pero tiene un lugar central. Ahora me voy a referir en algunos comentarios por qué considero que la educación tiene ese rol. A veces tendemos a pensar que todos los problemas, muchas veces en el discurso social común, están vinculados a la educación. Está este problema porque falta educación, hay corrupción porque falta educación, a veces hasta porque las calles están sucias porque falta educación. Eso es asignarle a la educación demasiadas responsabilidades cuando
Los problemas sociales son multidimensionales. Lo que sí es cierto es que sin educación no hay solución a los problemas sociales. No es el único elemento que posibilita la solución de la inequidad y de la injusticia social, pero sí o sí tenemos que tener educación para todos, de calidad, inclusiva, para superar la injusticia y la inequidad social. ¿Y por qué afirmo esto? Creo que, como se mencionó en el panel anterior, estamos pasando como sociedad a nivel global por distintos cambios. Y no son cambios propios de la historia de la humanidad, son cambios de época muy profundos. No hay registros en la historia de la humanidad de cambios como los que estamos viviendo con este nivel de profundidad, que afectan de manera simultánea la forma en que producimos, la forma en que vivimos, la forma en que nos subjetivamos, en que construimos nuestras identidades, la forma en que trabajamos y producimos. Estos cambios que se dan de manera simultánea se dan en un lapso de tiempo muy corto, casi en simultáneo, y como señala Virilio y Bauman, esta velocidad de la sociedad digital que erradicó las distancias y erradicó los tiempos. Hoy todo es simultáneo, hoy todo es velocidad de la luz. Estuvimos durante siglos constreñidos a la velocidad de nuestras piernas y de las piernas de nuestros equinos. Y hoy todo es instantáneo y simultáneo, y ese cambio ha sido en muy poco tiempo, y basta mirar lo que ha pasado en nuestras propias vidas para darnos cuenta cómo vivíamos cuando éramos niños y jóvenes y cómo vivimos ahora. En este proceso, que por el grado de incertidumbre hoy no tiene nombre, porque algunos lo llaman posmodernidad, modernidad líquida, sociedad del conocimiento, sociedad de la información, globalización, localización, donde algunos predijeron el fin del Estado-nación, otros el fin de la historia y otros el choque de civilizaciones, este combo lo que nos está dando es un alto grado de incertidumbre, de que vivimos en una sociedad a la que estábamos acostumbrados a vivir y que está terminando, está cambiando, y estamos pasando una nueva sociedad que no termina de perfilar sus contornos. Lo que sí es cierto y claro es que en esta nueva sociedad el conocimiento pasa a ser un valor fundamental. Aprendíamos en economía que los factores de la producción eran tierra, trabajo y capital. Hoy no podemos pensar esos tres factores de la producción sin agregar el factor del conocimiento. Estaba mirando unas estadísticas y en Estados Unidos el trabajo rutinario entre 1983 y 2016 se mantuvo estable en el 30% aproximadamente de la actividad laboral. La actividad no rutinaria cognitiva, como se define en ese estudio, pasó del 30% en 1983 al 60% en el 2015. Es decir, hay un cambio en un corto plazo sustantivo de la manera en que trabajamos y producimos, donde el conocimiento pasa a constituirse en un activo muy importante. En ese sentido, la región, se mencionó también anteriormente, tuvo avances muy importantes en el proceso educativo. Hay más estudiantes en educación inicial, en primaria y en la universidad, pero todavía tenemos enormes deudas. Tenemos muchos chicos que ingresan a primer grado y no van a terminar la secundaria. En algunos países, de cada 100 chicos que ingresan a primer grado, 70 no van a terminar la educación secundaria. Tenemos todavía latinoamericanos y latinoamericanas que no saben leer y escribir en la sociedad del conocimiento. Gustavo hablaba hace un rato de alfabetización digital. Estamos hablando de saber leer y escribir. Y el último punto, para luego seguir conversando, el vínculo incompleto, mejorable y absolutamente necesario que debemos construir entre la educación y el mundo del trabajo. Muchas gracias. Bueno, por razones de tiempo, les vamos a hacer una pregunta a
para que todos puedan dar un último mensaje, un último comentario. Si ustedes tuvieran que compartir un programa, una idea, una experiencia que crean clave en el campo de lo que están desarrollando en sus propios sectores, en el trabajo internacional, en el trabajo dentro del gobierno nacional, para construir un pacto, un nuevo pacto social, ¿cuál sería ese punto clave, ese mensaje que quisieran dejar, que no podría quedar fuera de un nuevo pacto social? Empezamos de nuevo por la punta, si les parece, ¿no? Rebeca. Bueno, yo ya que se ha hablado tanto de educación, voy a contar entonces una experiencia en el campo educativo de cuando era vicepresidenta de Costa Rica. Yo había estado antes en el Ministerio de Hacienda, así que conozco bien las restricciones que tiene un ministro de Hacienda cuando muchos de los impuestos tienen destino específico. No sé cómo se dice aquí en Argentina, pero tiene destino específico. Entonces, claro, eso deja poco espacio para poder asignarlo a las nuevas prioridades que tienen los gobiernos, las nuevas necesidades que va teniendo la sociedad. Pero a pesar de eso, de entender ese problema de que si uno se excede por el lado de los destinos específicos, entonces no deja ningún espacio para la innovación en el futuro. Cuando fui vicepresidenta junto con el presidente y el gobierno, nosotros promovimos el que el porcentaje de asignación para la educación en mi país fuera una reforma constitucional. Y efectivamente logramos el consenso de todos los partidos políticos y el apoyo de toda la sociedad para que el porcentaje dedicado a la educación tuviera rango constitucional en mi país. Y cuando muchos de mis colegas economistas me dijeron, pero eso, ¿cómo es que habiendo pasado precisamente la restricción de los destinos específicos, lo elevas a rango constitucional el porcentaje que va a la educación? Yo les dije, me dice, el ministro de Hacienda tendrá, por lo tanto, menos espacio para tomar decisiones. Y mi respuesta fue, esa es precisamente la idea con respecto a la educación. Una sociedad tiene derecho a escoger cuál es el proyecto de sociedad, su pilar fundamental en términos de su apuesta como sociedad, ¿no? Esos pactos, ese proyecto de sociedad en el que todos nos sentimos incluidos. Y precisamente en el tema de la educación, mi país escogió el tema de la educación como el tema que representaba nuestra identidad nacional mucho más que cualquier otra inversión, ¿no? Porque no es un gasto, eso es una inversión. Y efectivamente, en mi país hoy en día hay un mandato constitucional que no puede cada gobierno cambiar, por tanto, sino que es el proyecto de largo plazo, que es un 8% destinado a la educación como el proyecto fundamental de largo plazo de mi país. Muy bien. Muchas gracias por tu mensaje y por la concisión del mensaje también. María Eugenia. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera pensar, más que contar alguna experiencia virtuosa, que hay infinidades, quisiera que nos pusiéramos a pensar cuánta inequidad, los que nos vamos a sentar a construir un pacto social, cuánta inequidad estamos dispuestos a tolerar. Y esta me parece que es la primera pregunta que le cabe a cualquier sector de la sociedad, el Estado, los sectores del mercado, los sectores financieros, aquellas personas hacia las que vamos a dirigir nuestras políticas, es cuánta inequidad estamos dispuestos a conceder o a tolerar. Y yo creo que en esa pregunta, ¿y cómo se hace? Cuando nos preguntamos cómo se hace, cómo se construye un consenso, es construyéndolo, que tenga resultados. Porque ¿qué pasa cuando nosotros llamamos a un consejo económico y social para discutir políticas? Necesitamos superar esto que decíamos que la sociedad, no, con que la sociedad interpela a la democracia, convertirlos en hechos. Entonces, ¿qué hace falta? Mucho diálogo, saber que el otro tiene necesidades diferentes,
la construcción de un consenso que represente la diversidad territorial, la transmisión de las mejores prácticas, aquellas que necesitamos para poner en acción en cada lugar de nuestro país y de nuestra región, y de nuestras provincias y de nuestros municipios, pero fundamentalmente ejecutarlos. Tener esta convicción de que esto es una decisión de aquí y para adelante, que se va a ir revisando cada vez que nos equivoquemos, que va a tener una revisión cada vez que veamos si esas políticas son las adecuadas, si lo estamos haciendo bien. Y tenemos que estar dispuestos a escuchar cuando nos digan que a lo mejor no lo estamos haciendo bien. Y ahí tiene un lugar muy importante las organizaciones sociales, porque las organizaciones sociales de alguna manera recogen ese malestar. Son las que pueden estar trabajando en una comunidad y escuchando en el día a día cómo podemos construir esa relación. Yo estoy convencida que esto se debe hacer y se puede hacer. ¿Saben por qué se debe hacer? Porque ya que hemos hablado de la niñez, yo diría que además de los 4.416 asentamientos irregulares, en esos asentamientos irregulares viven 4 millones de personas, pero también agregaría que 4 de cada 10 de esos niños habitan en ambientes precarios. Entonces, cuando hablamos con el ministro de Educación y nos pide que incorporemos una biblioteca, que reincorporemos una biblioteca en esa vivienda, tenemos que pensar de dónde salimos y a dónde queremos llegar. Una biblioteca con libros, además de todo lo que podamos aportar en conectividad. Y cuando también pensamos en los niños, también tenemos que pensar que de esa población, de los 4 millones, hay 3 cada 10 niños que no tienen su servicio sanitario en condiciones, o sea, que no tienen servicio sanitario en condiciones. Entonces, las políticas universales para todo el país, y por eso esta idea de trabajar con las demandas, se representa hoy en una participación de un grupo de ministros y ministras de Catamarca, que me dice, nosotros nos encontramos un ratito recién, y me dice, nosotros necesitamos la erradicación de letrinas. Eso es una cosa que nos va a costar pensar desde aquí, que nos cuesta pensar porque no estamos en ese territorio. Hay que recorrer el país, saber de sus diferencias, pensar políticas que de alguna manera reparen las diferencias y fundamentalmente, y con esto termino, trabajar para que la equidad no sea una equidad vista desde la centralidad, sino sea una equidad vista desde la distribución territorial. Y finalmente quiero hacer un último agregado, que alguna cosa que dijo ayer el presidente respecto de los fondos internacionales. Yo quiero reconocerle al enorme trabajo que dispuso el banco para empezar a trabajar a fines de diciembre y tener hoy un proyecto para intervenir en 36 barrios populares del conurbano, la mayoría porque ya estaban seleccionados por las organizaciones y además las secretarias que están a cargo, la secretaria y la subsecretaria, que venían haciendo un trabajo ya con esas organizaciones y esos municipios, pero además para tener un proyecto que se está evaluando y tiene prioridad para intervenir en 30 barrios populares del norte, de la región norte del país, de la región centro y de la región sur. Y esto se pudo hacer en 2 meses. Si podemos poner los recursos a funcionar en 2 meses, bienvenidos sean esos recursos, porque endeudarse no es un problema. El problema es endeudarse para qué, y que lo veamos todos los argentinos y que lo monitoreemos todos los argentinos y que el Estado esté dispuesto a que le pongan el ojo todo el día para que esto se haga realidad. Así que yo digo que la mejor práctica es la práctica que se realiza. Muchas gracias. Ministro Catopodis. Muy breve, me parece que lo mencionaba en mi presentación, el agua. El agua es para nosotros el bien público, la política pública, la prioridad, la urgencia, que además tiene que estar integrada en una decisión
más estratégica, más de acuerdo y de consenso de una sociedad. Con tres dimensiones muy concretas. De los 7 millones de argentinos que no tienen agua, hay 5 que con obras de mediana escala, de mediana complejidad, pueden acceder a ese servicio básico, a un agua segura, relativamente rápida. Entonces, ahí tenemos un primer núcleo a atender. Una segunda dimensión, bueno, si es prioridad, es prioridad. Es prioridad para el Estado Nacional, es prioridad para los gobiernos provinciales y es prioridad también para los más de 2.200 municipios que tiene la Argentina. Es prioridad para la sociedad civil, las universidades que nos pueden aportar en su conocimiento y también para las agencias de cooperación. Y si viene un intendente y me dice que quiere hacer un playón y no tiene el 80% de cobertura de agua, y bueno, tendremos que explicarle que ha sido una decisión del Estado garantizar el cumplimiento de una meta y que esa meta obliga a todas las jurisdicciones y a todos los actores. Y lo tercero es, la tercera dimensión, el Estado también tiene que revisar sus prácticas. El Estado tiene que generar nuevas tecnologías, nuevas formas de intervención, desarrollar mejores capacidades de acuerdo para intervenir en los territorios, aún con niveles e indicadores de crecimiento económico sostenidos en el tiempo, seguramente va a haber muchas regiones, muchas realidades territoriales a las que nosotros no podamos transformar, si no incorporamos desde el Estado una capacidad de escucha, de incorporar buenas prácticas, de diálogo con la sociedad civil y de encontrar en cada una de esas realidades diversas la política y la solución, la respuesta que necesita cada una de esas problemáticas. Ahora, si es una prioridad del agua, tiene que ser una prioridad para todos los argentinos y tiene que ser una meta cumplible. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias también por la precisión del mensaje y la concisión. Pablo. Sí, es muy difícil decir un único programa en un ministerio que recibe gran parte del gran problema social que vive la Argentina, que es la pobreza, porque la pobreza impacta mucho mayor en la infancia y en los jóvenes. Más del 50% de los niños, niñas argentinos, jóvenes, viven en familias pobres y el 95% de ellos están en alguna institución educativa. Si nosotros tuviéramos una única acción, y creemos que este es el tema fundamental del Pacto Social Educativo, no definir una única acción, sino un conjunto de acciones, Si definimos ese conjunto de acciones, podremos atacar, por un lado, las cuestiones básicas, infraestructura, como decía el ministro Catopodis, agua para las escuelas. Como decía la ministra Bielsa, no puede ser que aspectos básicos de la sanidad y la higiene no se puedan ser garantizados en las escuelas, que es donde pasan gran parte del día los niños y las niñas. Hay escuelas en nuestro país que no solo no tienen electricidad, sino tienen baño. Por lo tanto, lo básico, lo estructural, pero al mismo tiempo, lo que parece no tan básico, pero es fundamental para la educación, un plan nacional de lectura, es un programa Conectar Igualdad que nos permita que todas las niñas y niñas tengan acceso a la conectividad y un programa de becas que está vinculado no solo a subsidios económicos, que se llama Progresar, sino también a un programa de permanencia y de terminalidad de la escolaridad, porque nuestro problema en los jóvenes no es solo, como decía Luis, que no llegan a la escolaridad, sino que no la concluyen. Y finalmente, un gran problema que tenemos en la educación, como en muchas otras áreas de la política pública nacional, que es la necesidad, y esto lo digo fundamental en un foro como este, de coordinar y articular mejor las acciones de cooperación internacional. Porque lo que observamos es que especialmente en los últimos años ha habido una enorme dispersión. Cristian Asiliana está haciendo un excelente trabajo en este campo junto con el ministro Vélez de coordinar, de articular, porque vemos una enorme dispersión, un gran desperdicio de recursos y de experiencia, una superposición de proyectos. Hemos reunido la semana pasada en el Ministerio de Educación a todas las agencias de Naciones Unidas para decir vamos a trabajar de forma conjunta, porque a veces tenemos en los ministerios dos programas iguales por dos agencias de Naciones Unidas que lo desarrollan desperdiciando recursos, experiencias y posibilidades de intervención. Hemos creado entonces lo que denominamos la Red Federal de Cooperación Educativa Internacional para que este trabajo se vaya haciendo también de forma más federal y articulada. En definitiva, tenemos
un enorme desafío en la Argentina, lo vamos a enfrentar y, como dijo Victoria Tolosa Paz, si la pobreza es multidimensional, nuestras acciones tienen que integrarse mucho más, articularse mucho mejor y hacer del Estado una plataforma de construcción de derechos efectivos para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Gracias. Gracias. Victoria. Dos cuestiones que nos parecen centrales y que van de la mano y que son justamente parte de la agenda que debemos construir desde el Estado Nacional en el incumplimiento de los ODS 2030. Fue parte del discurso de nuestro presidente del día de ayer y esta justamente integralidad y articulación de las políticas sociales hablan justamente de cuáles son las metas y objetivos que se propone la Argentina para llegar en la próxima década a garantizar todos estos derechos que han sido justamente manifestados por los distintos ministerios. Para nosotros, además de esa agenda común que venimos en apenas 80 días compartiendo y donde vamos a hacer, por supuesto, un gran trabajo de articulación porque la Argentina tiene que, por supuesto, empezar a modificar cuáles fueron sus metas planteadas bajo el gobierno saliente y cuáles son las metas, en todo caso, y las prioridades de esos objetivos bajo el mandato de Alberto Fernández. Nuestra agenda fundamentalmente tiene que ver, sin lugar a dudas, con algo que no tendría ningún sentido ni razón de ser de todo lo que se ha dicho acá si no empezamos por el principal motivo y por la principal persona a la que hay justamente que garantizarles todos estos derechos, que es la mujer embarazada en la República Argentina. Por eso el anuncio del presidente de la Nación en el día de ayer, los dos anuncios que tienen que ver en materia de género, por supuesto la interrupción voluntaria del embarazo, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que ustedes sabrán que la Argentina ha llevado a esta agenda del feminismo a poblar las calles, a que sea nuestra agenda propia, pero que de la misma manera, entendiendo el pacto social de la República Argentina, el presidente le destina ayer carácter de ley a la implementación del programa de los primeros 1000 días, habla justamente de la necesidad de garantizar el derecho a la alimentación, el derecho al ingreso, el derecho a la oferta de alimentos saludables, el derecho al agua potable y al saneamiento, a la vivienda digna de esa mamá embarazada hoy en la República Argentina. Tenemos una política muy importante, que es la asignación universal por embarazo, pero también somos conscientes que esa política universal en el 2009 tiene gran penetración, gran cobertura en lo que son los niños y niñas, o sea, la AUH tiene una cobertura extraordinaria llegando a 4 millones de personas, no así la cobertura que necesitamos expandir y lograr con mayor capilaridad, que es la cobertura a partir de la asignación universal por embarazo. Por eso creemos que de la mano, por supuesto, de potenciar el derecho al ingreso de la AUH, de la AUE, necesitamos dotar a los estados locales, provinciales, pero con un eje rector, que es justamente la intención de Alberto Fernández de garantizar estos derechos a la mujer embarazada en la República Argentina para que ese niño en los primeros 2 años de vida pueda tener justamente el desarrollo cognitivo, la estimulación necesaria para que luego no quede simplemente atrapado en una lógica de los niños no aprenden porque los maestros los aburren, ¿no? Los niños no aprenden porque el sistema educativo no se está aggiornando los tiempos que corren. No, no le podemos pedir a un niño que nace en un rancho de chapa con letrina, sin piso, sin agua potable, sin los alimentos, que luego vaya a la escuela con toda esa capacidad a tratar de llevarse esa calidad educativa que tanto necesitamos promocionar desde la República Argentina. Todo eso arranca en el primer lugar, que es la mujer embarazada, a la que le tenemos que garantizar una buena nutrición para poner, como dice Alberto Fernández, en la línea de las oportunidades a todos los niños que nazcan en la República Argentina. Y eso creo que nos va a tener abocados en los próximos días y meses, porque va a ser una agenda que ya la propuso el presidente de la Nación ayer, y creo que es una agenda que busca justamente empezar a articular todas las políticas de niñez, empezando, por supuesto, por festejar la designación de nuestra defensora de niños, niñas y adolescentes en la República Argentina, una deuda pendiente, pero que me parece que es central celebrarla porque va justamente en el cambio necesario del rumbo. Los niños para nuestra Argentina van a ser los únicos privilegiados. Muchas gracias. Bueno, cerramos con la palabra de Luis. Sí. Muy breve, dos ejemplos sucintos. Uno en el nivel regional, que fue en el 2006, la aprobación del Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos por parte de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, que involucró al sector social, cooperación internacional, bilateral, multilateral, y generó una gran movilización de recursos institucionales
políticos y económicos en la región en torno al combate al analfabetismo. Y tuvo resultados concretos con una reducción significativa del analfabetismo, del 91 al 96% de alfabetismo en los países. Ese es un ejemplo de un pacto de nivel regional sobre un tema particular, sustantivo y destinado a las personas más vulnerables. Y un ejemplo más local es entendiendo la importancia que tiene la terminalidad de estudios medios y el impacto que tiene la formación laboral en la reducción de la pobreza y el acceso al mercado de trabajo. Estamos promoviendo en conjunto con otras instituciones en este momento en la Argentina una mesa de educación y trabajo y formación técnico-profesional de la que están participando la Unión Industrial, la CGT, UOCRA, ESMATA, UOM, la Cámara Argentina de la Industria Metalúrgica, la Cámara Argentina del Automotor, universidades y la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria, porque involucra también el trabajo de las universidades, así como algunos especialistas en el tema. Esa mesa está sesionando desde el año pasado y está en este momento en diálogo con las autoridades nacionales al fin de acercar propuestas de políticas públicas que mejoren este tema en la Argentina. Por último, y digamos, acordando también con lo que se mencionó anteriormente, no puede ser que sobre temas que tienen que ver con la pobreza, las agencias multilaterales estemos haciendo cosas diferentes o persiguiendo objetivos que se superponen. Es por eso que nuestro secretario general tomó la decisión unilateral de orientar todo nuestro programa de cooperación en función a las metas 2030, una vez que estos fueran aprobadas, y ese trabajo técnico se está haciendo ahora. No tiene sentido que Naciones Unidas tenga una agenda, que la OEI tenga una agenda distinta y que otras agencias tengan otras agencias distintas cuando estamos trabajando con pobres, con vulnerables, con gente que no tiene tiempo para esperar nuestras veleidades institucionales. Muchas gracias. Bueno, tomo estas últimas palabras de Luis para destacar el trabajo que están haciendo el secretario Vélez y el subsecretario Asinelli para coordinar estas políticas. Y como síntesis de este panel, CAF ha llamado hace varios años ya a un pacto por la productividad en América Latina. Estamos claros hoy que hace falta también un pacto contra la desigualdad en América Latina. Y también estamos claros de que no son dos pactos diferentes, sino que son dos capítulos del mismo pacto para el desarrollo sostenible e inclusivo de la región, pero también para el fortalecimiento de la democracia. Así que un aplauso final para todos los panelistas y muchas gracias a todos. Bueno, gracias, Jorge. Les agradecemos a los panelistas y al moderador. Muchísimas gracias por los aportes que nos han brindado en este segundo panel, que es el último de esta jornada, pero vamos a dar inicio a continuación y de manera casi inmediata a la sesión de cierre del seminario CAF, Desafíos para el Crecimiento y el Desarrollo de América Latina. Mientras se saludan todavía aquí los panelistas sobre el escenario, vamos a ver si podemos darle paso a la próxima instancia para este cierre. Bueno, damos lugar a una foto y ya avanzamos con la sesión de cierre. Bien, ahora sí un aplauso final para todos ellos. Muchísimas gracias por este panel. Les pedimos si nos pueden liberar el escenario para darle paso a la sesión de cierre. Y tengo que invitar a subir a este escenario al señor Cristian Asinelli, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación Argentina. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Me parece que voy a romper un poquito el protocolo, porque sé que ya se deben querer ir a comer, hay un almuerzo que preparó CAF para todos y todas. Entonces le voy a pedir a mi amigo Santiago Rojas que venga y que hagamos el cierre en conjunto.
de manera tal de no robarles tanto tiempo a ustedes, pero principalmente para significar con esto que, más allá de que esto quizás parece una entrega de Martín Fierro, si no lo es, significar que el trabajo que hicimos para la realización de este seminario fue un trabajo de equipo, en conjunto, entre ambas instituciones. Por eso le quiero agradecer especialmente al presidente Carranza, bueno, y en su nombre aquí a Santiago Roja y a todo el equipo de vicepresidentes de CAF, que aquí están, a todo el directorio, a todos los directores que han venido de distintos países de América Latina, y agradecer también por tres cuestiones. Primero, por la flexibilidad para elegir el tema que hoy nos ha convocado. Cuando decidimos poner el tema en cuestión hoy, sabíamos que el presidente de la Nación iba a plantear en el discurso de ayer varias cuestiones, entre ellas la importancia del Consejo Económico y Social para el Desarrollo de la Argentina. Entonces creíamos que era una buena oportunidad que hoy el secretario Vélez pudiera haber hecho una presentación planteando la integralidad, la visión estratégica de hacia dónde queremos ir con ese tema y con las cuestiones a desarrollar en América Latina, y entonces la flexibilidad de CAF para que los temas que son importantes para nosotros y para la institución pudieran cuajar de alguna manera, creo que ha sido muy importante y por eso agradecemos muchísimo. También agradecer básicamente porque queríamos aprovechar la presencia de los ministros y miembros del directorio de CAF, a quienes les agradezco también su experiencia para poder plantear acá una visión de América Latina, así también como la flexibilidad para poder invitar a miembros del gobierno argentino que están hoy trabajando para poder desarrollar las prioridades estratégicas que tiene el presidente Fernández, las prioridades estratégicas que tiene nuestro país, y en ese sentido también la flexibilidad de CAF ha sido sumamente importante. Así que espero que a todos ustedes les haya también servido, que sabemos que estos seminarios de mediodía no son espacios en donde podemos resolver la totalidad de las cuestiones, pero sí que son espacios en los cuales podemos pensar y repensar hacia dónde vamos, dónde estamos y de dónde venimos, de manera tal de poder mejorar la calidad de las políticas públicas que todos trabajamos. Así que muchas gracias a todos ustedes. Bueno, muy buenas tardes. En nombre de CAF, quiero agradecerles por su asistencia a la mañana de hoy. Agradecer a la presidencia argentina, al equipo de Gustavo Vélez y de Cristian Acinelli por todo el apoyo en la organización de este seminario en el marco de los 50 años del Banco de Desarrollo de América Latina. Reiterar nuestra voluntad como Banco de Desarrollo de profundizar como socio estratégico de los países miembros en temas de desarrollo nuestra presencia acá en Argentina. Hemos ya venido trabajando de larga data en el país, hace ya más de una década con operaciones realmente importantes. Y lo que estamos construyendo ahora es la agenda de los próximos 4 años. Así que ese seminario nos va a servir también como una luz hacia dónde deberían ser las prioridades del apoyo de CAF en Argentina para el futuro cercano. Y tengo la grata tarea y misión de ahora invitarlos a un almuerzo ofrecido por CAF en el CCK. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias a todos. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, agradece a las autoridades del gobierno, organismos internacionales, representantes del sector privado y medios de comunicación hoy presentes, y expresa su especial reconocimiento a la Presidencia de la Nación Argentina y al Centro Cultural Kirchner por haber brindado un decidido apoyo a la realización de este evento. Agradecemos también a los ponentes y moderadores que nos acompañaron durante esta jornada. Gracias a todos por acompañarnos en este nuevo seminario en el marco de las celebraciones del 50º aniversario de CAF. Los invitamos a todos a acompañarnos en el almuerzo que se desarrolla en el foyer. Muy buenas tardes.